Estoy desde Trujillo. ¿Cómo se disfruta aquí Trujillo, ve usted? Sí, observamos que está bastante sucio aquí la orilla. ¿Qué es esto, amigo? Es un monstruo que trae el mar, no sé ni de dónde lo trae. Usted, le miro cara de dueño, usted no espera que la municipalidad lo haga, ¿usted lo hace? No, es que la municipalidad nunca lo hace. Ah, ¿nunca lo hacen? Es que tiene vida por nosotros, los dueños de los salones. Ah, yo pensé que la municipalidad tenía todo esto aquí así. Entonces usted todas las tardes viene a limpiar, mire qué bonito tiene el predio de él. ¿Ah? Mientras el mar trae sucio, nosotros lo vamos a sacar. Siempre se arrastra esta suciedad. Playa Dorada es lo mejor para comer, lo más salubre, un área con un ambiente familiar. Mire usted. Donde le invitamos hasta estar en un parque acuático. Siempre. Le invitamos, le hacemos tours en lancha, le hacemos paseo en banana. Qué bueno, ¿verdad? Los inversionistas. Y lo mejor para comer. El mejor lugar. ¿Cómo se llama el lugar? Playa Dorada. El que viene a Trujillo y no visita Playa Dorada, no vino a Trujillo, no conoce a Trujillo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y aquel el que usa cadenas? ¿No es bueno ahí también? No sé quién es. Se hace, ¿verdad? ¿Y no. aquello quién lo hizo? No sé quién ¿A qué belleza quién, de muelle quién lo hizo? Honestamente no sé quién es Playa Dorada. ¿Sí? ¿El gobierno, amigo? ¿Ah? ¿El gobierno quién lo hizo? ¿Ese no, lo hizo el gobierno municipal? No me doy cuenta. Pero está bonito ese muelle, ¿verdad? Sí, no me doy cuenta. No es tan viejo, pero está bonito. Hace poco lo hicieron. Sí, sí. Excelente. ¿Falta mucho por hacer todavía para que el turismo vuelva sostenible en Trujillo? Falta mucho, sí. Es que uno nunca termina, o el que se termina es uno, pero las actividades en este mundo no se terminan porque el mundo... Cada etapa exige otras cosas. Hay que llegar al nivel de Isla de la Bahía. Pero la intención es ir poniéndonos a la altura de otros países. De los no, países y aquí dice que Isla de la Bahía aquí tiene buen turismo, sostenible. Sostenible, sí. Ya usted va un lunes, un martes, ve una buena cantidad. Sí, y aquí viene un lunes, un martes, ya está vacío. Sí, porque nosotros tenemos la desventaja de que la comunicación tal vez es más incómoda. Estamos más largos y necesitamos tener una mejor infraestructura en todo sentido. Pero estamos haciendo el esfuerzo todos. Qué bueno, amigo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Aristides Ponce. Aristides Ponce, del negocio conocido como... Se llama Restaurante Playa Dorada. Restaurante Playa Dorada. El restaurante que está contigo, Playa Dorada, se llama Restaurante Bahía Sur. ¿Los dos son de su familia? Los dos son de empresas nuestras. ¿Heredadas? No, hechas a base de esfuerzo. Usted la levantó. Y usted va a heredar este... ¿Y es eso? Lógico, porque uno lo que se lleva ni la que ando puesta, ni lo que me ponen una que no escogí yo. La mortaja. Oh, sí. Bueno, gracias, amigo. Tenemos también las lanchas, tenemos el parque acuático, tenemos el alquiler de jet. Y en la noche está bien iluminado aquí, me imagino. Está iluminado, está la, eso está es lo la, bueno. Ahí está la luz pública y tenemos el luz también. Correcto, bueno, ya saben, contacto de Rosel Pozas en las redes sociales. Estamos a Playa Dorada.